Buenas noches. Mucha expectación en el Palacio Nacional de Montjuïc, no solo para conocer el desenlace de este segundo festival de la canción española, sino que también para presenciar el gran fin de fiesta que va a tener efecto dentro de unos minutos y que será televisado en directo. Aquí tenemos a cuatro ganadoras de la Eurovisión que van a participar en este fin de fiesta. A nuestra derecha, Gigliola Cinquetti, ganó en 1964 con Non No L'Età en Copenhague. Exacto. Entonces era prácticamente una chiquilla. Ahora ha crecido y es una mujer bellísima, como todos ustedes pueden comprobar. ¿Ha evolucionado mucho la forma de cantar de Gigliola desde entonces? Claro, se ha evolucionado al evolucionar de mí misma. Cuando he empezado, tenía solo 16 años, era una... ¿Una niña? Casi una niña, una joven. Y naturalmente yo he crecido y mi voz también y mi estilo también, pienso. Incluso ha mejorado. Espero en mejor. Sí, sí, ha mejorado. ¿Qué canciones va a cantar en este fin de fiesta? No tengo edad, naturalmente. Que será la última, supongo. Y antes, La Lluvia y Liverpool. Bien, muchas gracias. Maciel de España, en el año 1968 ganó con La La La. ¿Tú has seguido el festival en estas dos fases anteriores, ayer y anteayer? No con demasiada regularidad. Pero no obstante, tendrás más o menos formulada una opinión sobre los intérpretes. Bueno, los intérpretes son todos muy buenos, además todos son amigos míos, hay canciones de muchos compositores amigos míos y, en fin, como dicen siempre, que gane el mejor. ¿Y no puedes adelantarnos algún nombre? Bueno, mira, me ha gustado mucho la interpretación de Jamás la olvidaré en sus dos versiones. Me gusta Wendelin, me gusta mucho Soy feliz. Me ha gustado mucho porque es muy comercial y que creo que aún se le podría mejorar el arreglo porque es una canción muy festivalera, fiesta. Y no sé, probablemente me acuerde de alguna otra que me gusta por la melodía, pero no recuerdo el título porque lo vi así, de paso. Aparte de La 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 que vas a cantar esta noche. Pues mira, la canción ganadora del festival en el que participamos lo hacemos todas porque nos la han pedido. Y entonces después empezaré con Amén, de mi último disco a la venta, y después sigo con Detrás de las montañas, una canción de Humberto Bindi, letra de Juan Pardo, que saldrá el día 16 a la venta. Bien, Salomé, la última ganadora para España del Festival de la Eurovisión. ¿Quieres mirar a la cámara que todos los telespectadores... Aquella misma. Aquella. Bien, tú sí has seguido el festival, me consta, porque antes me lo has dicho. ¿Sí? Entonces, no te voy a preguntar sobre intérpretes, sino sobre canciones. ¿Qué canciones te han gustado más? Bueno, en realidad, el primer día no lo vives y resulta que no lo pude ver porque estaba con una preocupación terrible buscando unas maletas que se me habían extraviado en un avión. Sí. Menos mal. Y entonces llegué muy tarde a casa. Pero ayer sí lo seguiste. Sí, y hoy ayer sí. Entonces ayer, de todas las canciones que escuché, la que más me gustó fue Wendelin. Y hoy pues me sigue gustando Wendelin. Aparte de que, no sé, yo tengo una gran simpatía, digo, por todos mis compañeros, pero Julio Iglesias creo que como cantante y como compositor tiene un gran ángel. Entonces, y esta es, no sé, quizás no sea una canción excesivamente comercialota para festival, pero a mí me parece que es una muy linda y una canción muy tierna, tiene una ternura impresionante. Entonces me gusta muchísimo esta canción y me gusta tanto que yo la voy a incorporar a mi repertorio. Ajá, esta es una gran noticia, supongo que es una primicia casi, ¿no? Pues sí, porque me parece que no lo sabe ni Julio, a pesar de que Julio sí estuvo pensando, porque estuvieron hablando con mi marido ayer por la noche en su hotel y creo que estuvo pensando que esta era una canción que me podía ir a mí, pero claro, lo que no creo que se imaginara él es que yo pues estuviera ya decidida a cantarla. Muchas gracias. Desde el Palacio Nacional de Montjuïc, para 24 horas, Juan Lluc. Año 1968. Triunfa España en Londres. En la voz, en la entrega, en la clase y en la auténtica estrella internacional que hoy es, después de aquella noche, nuestra Maciel. Quiero pedir por nuestro
nacerá un nuevo sol que brillará hasta el fin. Cuando comprendas que el amor sigue viviendo en mí a pesar del dolor. Donde estés, que ya te perdoné, que no fue cierto aquel adiós y que sabrás volver a mi lado otra vez. A todos. Gracias por decirme que ese micrófono estaba apagado. En el ensayo me dijeron que iba a estar encendida. Bueno, estoy encantada de estar en Barcelona nuevamente y en toda España, en casa de todos aquellos que nos ven por televisión. Estoy muy contenta de actuar junto a todos mis compañeros, que todos en el fondo tienen la ilusión de ir este año a Ámsterdam, de actuar también junto a estas tres grandísimas artistas. Y ahora quisiera cantarles la canción que el día 16 saldrá en mi próximo disco. Es de Humberto Bindi la música y de Juan Pardo la traducción. Se llama Detrás de las montañas. Yo sé que hay un jardín para mí. Me dirige la esperanza y mi voz canta alegría. La ilusión se hace más grande cada día. Ya no existen los fracasos, en mi vida Dios lo quiso. Por tu amor estoy llegando al paraíso. No se oponen a mi paso ni los vientos ni los días. Voy llegando a la ilusión que perseguía. Detrás de las montañas hay un tiempo. Sin destino, caminando por el mundo, voy buscando una montaña y un camino. En mis pies que están descalzos, no hacen daño los espinos, porque el sol los ha secado y se han perdido. Y los ríos son murallas, y los mares agua fría, y los vientos huracanes, sino brisa. De las montañas hay un cielo más azul, un prado y unos bosques, un jardín que dices tú. Detrás de las montañas el camino tiene fin. Yo quiero caminarlo y encontrarme.
montañas hay un cielo muy azul. Yo quiero caminar y encontrarme junto a ti. Yo quiero caminar y encontrarme junto a ti. Yo quiero caminar y encontrarme junto a ti. Señoras y señores, llega el momento de la entrega de los trofeos de este segundo Festival Nacional de la Canción Española. El trofeo de oro a la canción vencedora corresponde a Gwendolyn, Julio Iglesias, su autor. Entrega este trofeo de oro nuestra invitada de honor, Gigiola Cinquetti. Adelante, Gigiola, y adelante, Julio Iglesias, por favor. Así ella está dispuesta a entregar también su trofeo. Gigiola Cinquetti, vieni qua, prego. Si Julio Iglesias está listo, por favor, le esperamos en el escenario para hacer la entrega del trofeo de oro a la canción vencedora, como autor. Julio Iglesias, con la emoción, suponemos que
A lo mejor ni nos está oyendo, pero yo creo que con esto es suficiente. Chichola. Lo tengo yo. ¿Lo eventualmente? Ah, ya viene. Julio Iglesias con el trío La 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 y con Rosy Amén. El trofeo de plata a la canción clasificada en segundo lugar corresponde a Jamás la olvidaré. Autores Pablo Herrero y Carlos Fernández Prida. Entrega el trofeo Sandy Shaw y lo recoge Carlos Fernández Prida. Sandy, will you please come here, over here, yes please. Trofeo de bronce a la canción clasificada en tercer lugar ha correspondido a la titulada Fiesta, original de Lucía Graves y Ramón Farrán. Entrega el trofeo Maciel y los dos autores, Lucía y Ramón, están con nosotros. Maciel, buenas noches otra vez. Lucía Graves y Ramón Farrán. Pasemos al premio de la crítica, otorgado al intérprete revelación de este festival por los señores José Palau como presidente, Mariano Méndez Vigo, Miguel de los Santos, Rafael Rever, Román Orozco, Rafael Benedicto, Constantino Romero, Antonio Llull, Aurelio Bautista, Amado Tena e Ignacio Agustí. Este premio de la crítica corresponde a Julio Ramos. La distinción la entregará señor Palau, don José Palau del periódico Pueblo, que ha sido el presidente del jurado designado para este prefestival. Enhorabuena, Julio. Julio Palau. Premio del Jurado Internacional, al que desde aquí hacemos público nuestro agradecimiento por la gentileza de visitar nuestro país y de estar en este festival, puesto que hay representantes tan importantes como la señora Greenefeld, de la televisión alemana, señor Dorfman, de la televisión inglesa, señor Croatio, de la televisión francesa, señor Becky, de la RAI italiana, señor Van Kampen, televisión holandesa, señor Grass, televisión de Luxemburgo, y señor Zarka, de Radio Tele de Monte Carlo. A ellos otra vez, gracias por haber sido uno de nuestros invitados de honores y haber presenciado este festival. Así que este premio del Jurado Internacional al cantante que a juicio de los miembros de dicho jurado ha sido considerado el mejor intérprete extranjero del festival corresponde a Julio Iglesias. La señora Greenefeld hace entrega del premio a Julio Iglesias. Pero también el Jurado Internacional, según poderes atribuidos, concede otro premio a la mejor interpretación de un cantante no español. Este ha correspondido a Donna Hightower. Bien, señores y señores, le entregaremos el trofeo oportunamente. Sigamos con otros. Trofeo de oro para el intérprete que ha defendido la canción vencedora en primera versión. Se adjudica también a Julio Iglesias y le entrega el relevo Salomé. No hay dos sin tres. Otro trofeo de oro para el intérprete que ha defendido la canción vencedora en segunda versión también ha correspondido a Rosy Amén y también lo entrega Salomé. Muchas gracias. Trofeo de plata para el intérprete que ha defendido la canción clasificada en segundo lugar. Primera versión. Este premio ha correspondido a Basilio. Hará la entrega una gentil compañera, Laura Valenzuela. Yeah,
Trofeo de plata también para el intérprete que ha defendido la canción clasificada en segundo lugar, segunda versión, ha correspondido a Javier de Miguel. Y también, perdón, en este instante están entregando el premio a Donna Hightower, premio del jurado internacional. Ahora vamos con Javier de Miguel, que ha conseguido otro trofeo de plata, intérprete que ha defendido la canción clasificada en segundo lugar. Javier de Miguel, por favor, adelante. Laura Valenzuela, tienes un premio para ti. Ahora vamos con los trofeos de bronce. Uno. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Esto? Muy bien. Trofeos de bronce para el intérprete que ha defendido... Esto es para Javier de Miguel. Enhorabuena. Trofeo de bronce para el intérprete que ha defendido la canción clasificada en tercer lugar, primera versión, corresponde a Rafa León. Con mucho gusto, si viene, yo le entregaré este trofeo. Enhorabuena, Rafa, y éxito. Otro trofeo de bronce para el intérprete que ha defendido la canción clasificada en tercer lugar, segunda versión, corresponde a unos sensacionales intérpretes, lógicamente, que se llaman Margaluz y Rafael de los Valdemosa y con los Valdemosa. Señoras, señores, hasta aquí, con la eficaz ayuda de una querida compañera que es Laura Valenzuela, hemos llevado hasta sus hogares, hemos estado con ustedes aquí en Montjuïc, en Barcelona, pasando unos días muy agradables, muy felices. Esperamos que el programa o la serie de programas haya sido feliz y agradable para ustedes también. Hasta el próximo sábado en Galas. Buenas noches. Buenas noches.